Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos aquí en Beyond Two Souls. En el anterior episodio habíamos jugado el capítulo 14, que es el de los navajos, que nos duró a nosotros dos episodios porque era bastante, bastante largo. De hecho, los últimos dos episodios jugamos este de Sola, que es como el día que se queda allí sola y demás, en el día que la abandonan sus padres en el centro este. Y luego el capítulo de los navajos, que es bastante bueno, ¿no? También vemos que hay más entidades y demás, aparte de las que ya conocemos y, bueno, de Aiden y demás. Y de otras que hemos visto en otros, pues vemos que también pues hay espíritus, historias, ¿no? Y bueno, que esto es un poquito más complejo de lo que parece, ¿no? Vamos a continuar con el juego, a ver qué hacemos hoy. Este capítulo se llama Separación. Venga, vamos allá. ¿Preparada? Sí. A ver. Cole. Vale, grabando. Concéntrate, Jody. Dime si estos objetos te producen alguna sensación específica. Estos objetos. A ver, tú. ¿Ves algo por ahí, Aiden? Ah, vale. Ah, vale, son todo de esto, ¿no? De ver historias. Gracias, papi, es muy bonita. Ábrela. Oh. Se la dio él a su hija. Vale, aquí es cuando está aprendiendo a controlar esto de ver visiones, ¿no? Antiguas, o sea, bueno, visiones de pasado. ¿Estás bien? Que lo usa bastante ella, claro. Sí, sí, estoy bien. ¿Has visto algo? Hablar. Sí. He visto una niña pequeña. Era su caja de música. Laura. ¿Sí? ¿Nathan? Ok, se lo diré. A ver. ¿Nathan? Ha venido a verte un tal Ryan Clayton, que ya sabes de qué se trata. Sí. Va a ser para meterla esta ahora en mismo la... vuelvo. En la CIA o así, ¿no? Quizás. Es que no me acuerdo si ese es el tío de... Yo creo que jugamos los primeros capítulos, ¿sabes? Que hicimos como una misión en la CIA, con un jeque. Míralo, es ese tío. ¿No puedo yo...? No. Ah, sí puedo. Vale, es que quería escuchar con Aiden, la verdad. Ya que estoy, ¿no? ¿Y qué hago? Ah, vale. Ahí está. Yo me quiero enterar de lo que pasa aquí, amigo. ¿Dónde estáis? Ahí. Mira, yo no he podido decírselo, necesito más tiempo. Yo me quiero enterar de esto, ¿sabes? No. Profesor Dawkins tiene que venir conmigo hoy mismo, tengo órdenes. Por Dios, solo es una niña. Mi ayudante y yo somos la única familia que tiene. Ella no sabe lo que hay ahí fuera. Mire, Dawkins, entiendo su postura, se lo digo en serio, pero órdenes son órdenes. ¿Va a traerla o tendré que ir yo a por ella? Sí, tiene pinta que es eso, que aquí como que se enteran de sus habilidades y la quieren fichar para la CIA, ¿vale? Era la CIA, ¿no? O el FBI. La CIA, no, que era. No me acuerdo. Una de las dos. Jody, ¿puedes venir, por favor? Sí, ya me he enterado de lo que pasa, loco. No sabes quién soy. Que tengo poderes, cojones. A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nathan? Pareces disgustado. Jody, este es Ryan Clayton, de la CIA. La agencia quiere que te unas al programa de su academia militar en Camp Perry. Míralo. Ryan se encargará de ti a partir de ahora. Tienes que irte con él, Jody. Es que esto es muy feo, pero es que este hombre que parece bueno... Incrédula, ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué yo? Bueno, porque tienes poderes. Esta unidad pertenece a la CIA. La CIA, eso era. Han estado supervisando tu caso desde que llegaste. Saben lo que Aiden y tú podéis hacer.
Decidida, enfadada, suplicar. Suplicar, porque no me quiero ir. Me voy a tener que ir igual, claro. Nathan, no dejes que me lleven. Jodie, lo sé. Es difícil, pero tienes que entenderlo. Es una gran oportunidad para ti. Decidida, agresiva, fría. Cínica. Vamos a tirar de cinismo. Ya está. Un poquito de cinismo, ¿no? Tú sabes lo que me conviene y yo tengo que hacerte caso sin rechistar. Dios, mira, jovencita. Me importa una mierda que te pongas a hacer pucheros. ¿Estamos? Puedes patalear todo lo que quieras, pero cierra la boca y haz lo que se te dice. Puede ser insultar enfada. Oh. Jodie, no. Jodie, para ahora mismo. Que es como que realmente este hombre no tiene opción. Tampoco la tiene opción ella, ojo. O sea, creo que estos son lentejas. Si quieres las comes, hijo, y si no, pues la deja, ya sabes. Y te toca ir. Iré a por mis cosas. Luego tampoco está mal allí, ¿no? El entrenamiento le termina molando y tal. Y, bueno, o parece que le termina molando. Y le ha servido de cara a futuro a todo. Solo lo visto. Básico. En Camperi tenemos lo necesario. Pues este parece algo buen tío, ¿no? Pero ahora parece un poco capullo. Pero, mira, jovencito, chaval, que te reviento la cabeza. ¿Y ahora qué hago? Ah, esto, ¿no? Ah, y puedo recoger cosas, ¿no? Vale, quizás son las cosas que me hace que me deja recoger o no, son cosas que... Ah, su foto, ¿no? ¿No? Vale, la bolsa no tiene que estar preparada, ¿no? Tendría que ser que yo meta algo ahí. O no, vaya. A ver, aquí sí que voy a coger esta foto, que son la foto de mis padres, que la verdad que no pueden ser peores personas, las cosas como son, sobre todo, especial mi padre. Tremendo capullo. Venga, anda. Toma por culo. Yo no sabía que iba a romper, la verdad. A ver, aquí tiene que haber algo que yo pueda recoger, ¿no? El peluche, ¿no? Quiero guardarlo. No, quiero coger el peluche. Claro, quiero coger el peluche. Vale, deja llorar, tío, ya está bien. Ay. Vale, el peluche me lo llevo. La foto en realidad mi idea era llevármela, pero me ha gustado que la rompa, ¿no? Todo por culo, padres son sus normales. A ver, ¿qué más hay por aquí? Alguna historia más, ¿no? Yo tengo que poder llevar algo de ropa, quizás. Joder, he cogido una camiseta más fea, a lo mejor que tenía. Okay. Aquí hay algo también. A ver. Mira, esta sí me la voy a llevar. Al final, esta gente son majos, ¿no? Yo creo. Al negro le he cogido otro día ahí, me le llevé por ahí al bosque, le dejé abandonado. El otro parece que sí me quiere, pero que realmente no tiene opción. Me está poniendo un poco nervioso, yo digo, ¿eh? No te voy a engañar. Vale. Yo creo que ya estaría, ¿no? Quizás. Aquí como que hay algo, ¿no? Pero esto yo creo que es como para dejar nada. A ver, aquí a lo mejor en la pared esta. A ver. Ah, mira, la foto de Aiden, ¿no? Bueno, la foto de Aiden, ¿sabes? El dibujo de Aiden. Y nos vamos, ¿no? Quizás. Sí, se acabó. Pues nada, aquí es un poco como... Es un poco para contarte, ¿no? Lo que pasa con ella.
No te preocupes. Te irá genial. En fin. Voy a echarte mucho de menos, princesa. Que son muchos años, ¿no? Porque al final, yo que sé, que hayan pasado fácil 10 años a lo mejor, que llegara con 5 años o algo así, ya de a 15, 16. A lo mejor la puedo. Nunca te abandonaría. Lo sabes, ¿verdad? Siempre estaré a tu lado. Es la hora. Hala, pues vámonos a la CIA. ¿Toca andar yo o no? Le he contado a Dawkins lo que viste. ¿Le has contado a Dawkins lo que viste? Ah, vale, sí. Has espiado a Clayton, yo creo que eso, mira, también bastante gente. Y has amenazado a Clayton, claro, es que da por culo, ¿no? O sea, como que molesta. Lo de Clayton molesta bastante, que de repente se te lleven así como así. Joder, me parece bastante, bastante feo. Diga. Jody. Hola, soy Ryan. ¿Ryan? Solo me preguntaba si leíste mi email. ¿Qué email? El que te mandé hace 3 días. Verás, es que he tenido algunos problemas con el ordenador. Está roto, ¿qué me decías en el email? Cena, esta noche, en un buen restaurante. En fin, ya es tarde. Mejor otro día. Bueno, o sea, aquí al final hubo bastante temita. Oye, ¿no? Lo siento mucho, yo... ¿Por qué no cenamos en mi casa esta noche? Tú querías ver mi piso de todas formas, así que... Sí, pero... ¿A eso de las 8? Vale, sí, llevaré una botella de buen vino. Hasta luego. Vale. O sea, que a esta le gusta a Ryan, ¿no? Aunque se te haya llevado. Ojo, que se te llevó. Acuérdate. Ahora sé por qué te cargaste mi ordenador. Ah, que no quiere... No querías que viera a Ryan. ¡No decides tú, Aiden! ¡Puedo hacer lo que quiera! ¿Seguro? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No vamos a empezar otra vez! ¡No soy tuya, Aiden! Puedo mantener una relación con quien me apetezca. ¡Es mi vida! ¿Te estás enterando? ¡Esta es mi vida! ¿Sabes? Pues resulta que Ryan me mola. Es un encanto, es inteligente, gracioso... Y creo que estoy colada por él. Ya. Sí. Pues a lo mejor le tengo que reventar la cabeza, ¿sabes? Sí, cuando entre. Sí, muy bien lo que pasó en el bar. Gracias por recordármelo. Vaya por Dios. Ryan, no es así. Vale. Vale. No le hace mucha gracia, ¿no? Queda una hora para cocinar, recoger un poco y arreglarme. Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer? A recoger un poco aquí, ¿no? Esto. Ahí está, eso es. Eso es, eso es. Ahí sí que siempre está todo bien, bien. Debajo de cosas, debajo de alfombras y demás, es como mejor se recoge. A ver, hay por aquí más cosas. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué chulo! A ver, la ropa sucia a la cesta del baño. Que no sé dónde está. Aquí, ¿no? Esto parece una cesta de baño.
Muy bien, listo. Vale, más, hay que ducharse, ¿no? O no, a lo mejor no. Aquí, ¿esto qué es? Aquí hay algo. ¿Ya está? ¿En serio? Vale, tienes que hacer la cena, no lo hemos dicho. ¿Tiene nada? ¿O sí? Sí, verdad, este es el cagódromo, o sea, aquí no hay nada que hacer. A ver, ¿puedes salir de aquí, por favor? Por favor. Es que ya me ha costado entrar, ¿sabes? Ahí, la hostia. Nada, esto solo para mirar fuera, fuera de ahí. Que se nos acaba el tiempo y no has preparado la cena. Vamos. Vamos, Jody. Venga. Vámonos. A ver, pues si no me tengo que duchar, a lo mejor tengo que seguir recogiendo. Oh, a lo mejor es esta ducha de aquí. Ahí, esto es, esta sí. Vale, tendría que... Ha dicho algo de cenar, recoger y ducharse, ¿no? Algo así ha dicho. Lo que me extraña es que Aiden no la esté liando, ¿no? Porque en realidad, si quieres sabotear esto... Me gusta la ducha, fíjate. Como muy grande, ¿no? Así hablando un poquito de todo, ¿eh? Ya que estamos, hablamos de decoración. Aquí se habla de todo. Ahora hago. Los pies estaban hechos como regular, ¿no? O soy yo. Eran unos pies así un poco raros, quizás. Mira, a ver. Pies reguleros. Vale, a ver. ¿Ya está? ¿Y qué te vas a poner? ¿No te vas a poner? ¡Dios! No he hecho la cena. Venga, vamos a hacer la cena. Bueno, tranquila, algo habrá en la cocina. Venga, vamos a hacer la cena. Tengo que cambiarme. Sí, sí, pero joder, me has dicho de la cena, coño. Pues yo qué sé. Que me lías. ¿Y ahora qué me pongo? A ver, algo erótico festivo, ¿no? Informal, sexy o elegante. Pues... sexy, ¿no? Ya que estamos. Viene un tipo y demás. Y además... Hola, Ryan. A lo mejor te había puesto elegante, ¿no? Quizá elegante queda mejor. Estaba esperando. Bueno, eso ha quedado raro. Vestirse, guardarlo. Vamos a vestirnos elegantes. Me gusta más elegante, fíjate. No sé. Le pega más elegante, ¿no? A esta tía. Elegante, vamos a ir elegantes. Joder, sí que queda mejor eso. De hecho, me parece también más sexy esto. Ah, hola, Ryan. ¿Qué? ¿Te gusta? Este es el mismo vestido... clásico, elegante. Que luego lleva en la... vestirse, venga. Que luego lleva, no, que ya ha llevado... Bueno, que llevará en la esta de... Es nueva imagen y... demuestra que me adapto a cualquier situación. El vestido contra... o sea, el vestido que lleva en la esta con el jeque, ¿no? Si no era este, se parece. Toma. Haz el favor de dejarlo ya, Aiden. ¿Quieres? La cita sigue en pie. Y punto. Vale, pues ahora falta hacer la cena. Bueno, va a descartar, no sé qué. Así es muy complicado recoger la casa, Aiden. ¿Te has dado cuenta, no? Venga, Aiden, deja de darme el coñazo. Aquí hay una caja de pizzas, recógelo. Debajo de la... debajo del... Mira, ¿cómo lo sabía? Ah, vale, ya verás cómo lo mete debajo de... debajo de algún lado. Vale, sí. El cubo de la cocina. Y esto a la cocina, vale. Venga, vamos a cocinar, ¿no? Faltaría solo eso, joder, hay más mierda ahí, tío. Que no he cocinado. Mierda. Mierda, es muy pronto. No, ¡ya voy! Ah, ya está recogido esto también. ¿Es esta la puerta de entrada? Sí, ¿no? A ver, es probable que no haya cocinado. Ah, no, ha sido Aiden. Ha sido Aiden, ¿no? Entonces.
Para molestar, ¿no? Vale, a ver aquí. ¿Esto qué es? Ah, libro de cocina. Tengo que encontrar algo que pueda preparar en una hora. Con lo que tengo en la nevera. Ternera al oriental. Suena bien y... no parece difícil. Vale. Pollo al curry con verduras al horno. Lo del horno tardará, pero... parece fácil. Vale. Pizza a domicilio. No es... un manjar, precisamente, pero... No, pizza no. Pizza así no puede salir nada mal. Bueno, es una opción. Bueno, tampoco te creas que tontería, ¿eh? Ternera, pizza, ternera oriental, pizza... Es que... a mí en realidad me conquistas con pizza, ¿eh? O sea, a mí... pizza. Déjate de mierdas. Vale, es, no, es una ternera oriental, no sé qué... pero... mira... seguro que le da igual. Pide una pizza. Sí, las pediré. Vale. Pero hay que pedirla. Sabes, estás perdiendo el tiempo, Aiden. No me vas a impedir que vea a Ryan. Muerto todas las días encima, en serio, tío. La madre que la parió. Tendría, si fuera Ryan, tendría miedo, ¿no? Porque en principio no tiene pensado que... o sea, no va a matar a Ryan, creo, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser un problema, ¿no? A ver, me gustaría ver, pero no sé. Hay un teléfono ahí, aquí, vale. Venga, pizza, vamos allá. Ay, Dios, si me es el número de memoria. Es el número de memoria. Sí, hola. Quiero pedir una pizza familiar. La Super Suprema. ¿Super Suprema? Hostias. A las 8:15. Sí. 6192 de la calle Columbus. Sí, el noveno. Vale, guay. Bien, gracias. Vale, ¿qué queda? Podemos recoger algo más, quizá, ¿no? No me siento muy orgullosa, pero al menos vamos a comer. ¿Qué más da eso, no? A ver... ¿Por qué me han dicho eso? Porque a lo mejor hay que poner la mesa, ¿no? Quizás. Te digo que poner una mesa rollo elegante... para comer pizza, tampoco se tiene mucho sentido. Vale, libros. Sí, genial. Vale, la mesa, ¿dónde estaba? Me han dicho que algo de la mesa, ¿no? Vas descalza, lo sabes, ¿no? Con tus pies raros. ¿Dónde está? Aquí. Ah, aquí. Vale, eso es. Ya sé yo que algo hay que hacer en la mesa. Tiene exactamente dos platos, dos tenedores y dos cuchillos, ¿eh? O sea, no. Si vienen tres personas a comer a casa, está jodido. Vale, puesto. ¿Y qué más? ¿Esto qué es? Ah, una vela. Mira que me extraña que Aiden no esté liando más, ¿eh? Míralo. ¡Pum! Oh. Sí, muy gracioso, Aiden. En realidad, Aiden, si realmente quiere, te jode la cena entera, ¿sabes? Porque ahora te coge todo y te hace ¡pum! A la fuera. Te tira la pizza por la ventana o lo que quiera, realmente. O sea, qué romántico. Sí, pizza. Es romántico, es precioso. A ver, tienes que tener tacones en algún lado, ¿no? O unas sandalias o en algo. Aquí no, esto no hay que recogerlo, todos estos pasos. Esto es como que me puedo sentar en el sofá si quiero, pero no quiero, porque me quedan cosas por hacer. Tengo que, por ejemplo, aquí. Esto lo recogí en el baño. You have me. Anda la madre, me parió. No había visto eso de Aiden con el vago del baño, ¿sabes? No lo necesitas, me tienes a mí, claro, con dos cojones. Dios, Aiden. Hostia, menos mal que lo hemos girado, si no a lo mejor pasa el tío y dice, uy, Aiden a lo mejor me odia. Mira, mira. Tú no lo entiendes. Ahí hay ropa, voy a intentar recogerla ahora. Aquí había ropa. Ahí, ¿no? ¿No? Esto se queda ahí, en serio. Vale, pues entonces voy a la habitación. Tiene que haber algún... tengo que tener unos zapatos o algo, ¿no? ¿O no? Ahora sí. Vale, pues ya está. A lo mejor tenía que ver eso y por eso no venía, no llegaba. ¿Qué sigue? ¿Descalza? Pues nada. Va a ver tus pies raros, tú verás. ¿Tacones, tío? ¿En serio?
Yo pensaba, digo, en algún momento va a decir, uy, me faltan los zapatos. Aiden, compórtate. Esto es importante para mí, no lo fastidies. Ya veremos. Chateau Margaux, cosecha 2001. El de la tienda dice que fue un buen año. Me parece estupendo. Vale, vale. Ponte cómodo. Voy a por el chisme para abrir el vino. Vale, pero es que me dices voy a por cosas, pero yo no sé dónde está. Aquí. ¡Coño! Joder, qué susto me he dado. Bonito piso, Jody. Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¡Ya! ¡Gracias! Aiden, no me jodas. Vale. Aiden no se comporta, en principio. No te he pensado. Vale. ¿Y el vino? Que hay vino ahí, pero a lo mejor lo ha llevado ya al otro lado. ¿Dónde está este? Aquí, eso. ¿Quieres que lo abra yo? No, puedo hacerlo. Vale. Ya veremos. Ah, pues sí. Digo, como depende de mí, lo mismo, ¿no? Gracias. Por tu nuevo piso. Ahí va. Por mi nuevo piso. ¿Y cuándo te has mudado? Hará 2 semanas. Sí, me lo consiguió la agencia, ya estaba amueblado y todo. La verdad es que es el primer sitio que tengo así, para mí sola. Esto es porque puedo dar todavía por culo, ¿no? No me acabo de hacer a la idea. ¿Y tú qué? ¿Dónde vives? Tengo una casita en las afueras. Voy a estarme quieto, si es puedo. Es pequeña, pero tiene un jardín y es por muy no molestar, tranquilo. ¿No? ¿Y te has criado aquí? No, nací en Oregón. Voy a no molestar. Yo me no mudé molestar. A los 16 años. Mis padres y mi hermano todavía viven allí. ¿16? ¿Qué pasó? ¿Es que te echaron de casa? Las cosas en casa no iban muy bien. Mi padrastro solía pegarme cuando bebía más de la cuenta. Decidí largarme antes de que todo fuera mucho peor. ¿Se acabó o tengo que molestarte? No. ¿Y cómo es que acabaste la CIA? Terminé la carrera universitaria sin tener claro lo que quería hacer. Probé en el ejército, ya sabes, acción, viajes, aventuras. Lo suficiente para comprobar que no era para mí. Así que cuando la CIA se puso en contacto conmigo, me lancé. Vale, he preferido no molestar. No, vamos a dejar que esta gente se enamore. Hola. ¿Cómo lo llevas? Está bien. Quédate el cambio. Gracias. He pedido una pizza. Espero que no... Me gusta la pizza. Está bien. Claro que sí. Si la pizza es la mejor comida que hay. ¿Para qué preparar 20.000 mierdas si luego la pizza te termina valiendo? Igual, no puedo seguir dando... Bueno, llevamos trabajando... ¿Cuánto? 2 años ya y no sé casi nada de ti. Pues tampoco hay mucho que contar. Crecí con mis padres en el campus del DPA. Luego Nathan me acogió. Y lo demás creo que ya lo conoces, así que... ¿Y a tus padres sueles verlos a menudo? Uf, espero que no, sinceramente. No. Vale, eso es normal. No, qué va. Creo que estaban asustados porque era diferente. Así que Nathan y Cole me criaron entre los dos. Me enseñaron a lidiar con Aiden. A aceptarme tal y como soy.
No siempre fue fácil, pero voy progresando. ¿Consiguió Nathan explicar por qué compartes ese vínculo con Aiden? No. No del todo. Descubrieron muchas cosas acerca del inframundo. Pero no mucho sobre Aiden. De hecho, ni siquiera creo que él mismo sepa quién o qué diablos es. Pero está... O sea, ¿está aquí ahora? ¿Está escuchando? Sí. Sí. Sí, nunca me abandona. Qué mal rollo, ¿no? O sea, en realidad, en plan, ¿tienes una entidad aquí? ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes familia aquí? Me estoy portando muy bien, ¿eh? Porque estoy rato pensando en... Mis padres siguen en Oregón. En dar una hostia a la silla esta o algo. Procuro visitarlos poco. Estoy portando muy bien. Todo para la relación de Jody. ¿Casado o tienes alguien? No, no. Sí. Es decir, antes sí. Mi exmujer y yo nos divorciamos hace 2 años. Y... No salió bien. Al final nos dimos cuenta de que tuvimos buenos momentos, pero al final decidimos separarnos. ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien? A ver, estoy cenando contigo aquí. Pues no, tío, pues no. ¿Tú crees que pediría una pizza a cualquiera? Me refiero a alguien vivo. Sí, eso ha sido duro. Es que... Aiden siempre ha espantado a la gente. O quizás sea yo. A lo mejor soy muy rara para que alguien se interese en mí. Eres especial, Jody. Y Aiden no tiene nada que ver. Pesar, vamos para allá. ¿Por qué no? A ver si no he jodido la cita para ahora no que no se enamoren estos dos, ¿sabes? Aunque me ha caído muy bien al principio, muy mal al principio, pero supongo que luego sería más majete de lo que parece. Lo que no sé es hasta qué punto influye todo el tema de la violación esa que al final evitamos con Aiden. A lo mejor eso puede importar ahora, ¿no? Digo yo, vaya, o sea, a lo mejor no. Pues no. O no sé. Parece que va a haber temita, ¿eh? A ver, cerrar los ojos, ¿vale? Por si acaso. Ryan, para. ¡Para! Jody, ¿qué pasa? Perdona. Es por lo de la violación, ese seguro, tío. Lo siento, no es culpa tuya. Es que... Hay cosas que no puedo olvidar. Es que a lo mejor yo... Es que no lo sé, tío. A lo mejor yo podía ir en medio del bar, ¿sabes? Y no me fui del bar. Me quedé allí pensando que vendría alguien. Cagada mía. No es nada. Y pasó toda la movida esta, que claro, psicológicamente te deja jodido, claro, normal. Y esta chica, la pobre, porque... Bueno, la pobre, porque tiene a Aiden, si no, a saber, ¿sabes? Es mejor que me vaya. Pone a Ryan a casa, un Vladimir y fuera. Bueno, qué pena, yo he hecho todo lo que he podido, chavales. Yo me he portado con Aiden, he puesto velas, he pedido pizza. Que no hay nada mejor para enamorarse que la pizza. O sea que si eso no ha funcionado, nada funcionará. La cena, a ver qué hemos hecho. ¿Has pedido pizza o no has cocinado? Hostias. Muy poca gente ha pedido pizza, todo el mundo... Nadie entiende que la pizza es lo mejor, tío. O sea, conmigo una cita tiene que haber pizza o una hamburguesa. Me he vestido bien, ¿vale? Dejaste a Jody y Ryan en paz. Ojo, 70%, ¿eh? Todo el mundo quería temita. Has limpiado el apartamento, mucha gente. No has salido del apartamento, claro, cuando llaman. A lo mejor si sales, Jody te cierra la puerta con esto. O sea, Aiden te cierra la puerta con esto y así, ¿no? Y no me he acostado con Ryan, porque yo creo que fíjate que casi todo el mundo tiene el problema de que sufre la violación al principio, porque creo que no es fácil pensar en irte de allí, ¿no? Creo. Nada, voy a dejar el episodio por aquí, 35 minutitos. Un episodio tranquilo, la verdad, en comparación con otros. Solo para contarnos un poco la historia de Jody, de por qué se va de con el doctor y empieza en la CIA y toda la historia. Y bueno, también un poco el romance con Ryan. Un episodio más tranquilo que con todos los que habíamos tenido anteriormente, pues se agradece un poco. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, dan un like, así llega el vídeo a más gente. Y nos vemos en el siguiente. Chao, amigos.